Como ya sabéis, Rockstar suele meter coches en las actualizaciones. Normalmente los mete unas semanas o unos días después de haber sacado una actualización, y no es menos con esta última actualización de Guns Running, donde metieron este coche hace unos días. Pero Marcos, ¿por qué lo subes tan tarde y por qué subes este coche en especial? ¿Tiene algo curioso que destacar? Pues realmente sí, porque he encontrado esta versión de un mod que lo que hace es intentar sacar el máximo provecho a este coche, algo que realmente este coche no trae de serie, y en este vídeo vamos a verlo, porque aunque vosotros veáis simplemente un coche azul, realmente tiene un poco de historia detrás, concretamente una historia de una película de James Bond. Así que bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde podemos comprarle? Pues le podemos comprar en la Worldstock, y como curiosidad, este es el primer vehículo civil que se puede comprar en esta tienda. Normalmente aquí solo hay vehículos militares, pero aquí podemos adquirirlos por un precio de 1.150.000, un precio un poco quizás caro para lo que ofrece este coche, ¿no? Lo primero que nos vamos a fijar es en el nombre. En el juego se llama Arden, y este coche está basado en un coche de la vida real, como casi todos los de este juego, que se llama Lotus Spirit. Y realmente Arden y Spirit pues son sinónimos un poco del entusiasmo y de la vivacidad. Ya sabéis que Rockstar siempre tiene pequeños easter eggs. Pero realmente este coche es acuático como el de la película de James Bond, donde realmente veíamos un coche que era totalmente acuático. Pues viendo aquí un poco el coche por fuera, nos damos cuenta de que el motor está bastante descubierto, las entradas de aire no tienen ningún tipo de restricción, y por dentro del coche no vemos ningún tipo de botón que nos diera a indicar que pueda ser acuático. Entonces, ¿por qué mucha gente creía que era acuático? Pues uno de los principales motivos de esto es que en la descripción del coche al comprarlo nos da a entender como que podemos meternos en el mar con él, pero luego nos damos cuenta que no funciona en el mar, simplemente el coche se rompe. Y como digo, si fuera un coche destinado a sumergirse, pues las entradas al motor y demás de aire estarían de otra manera ubicadas y de diferente forma, y también tendría algún tipo de botón por dentro, o el volante igual sería un poco diferente. Aquí estáis viendo el otro, el mod que he intentado pues meter en el juego para que vierais un poco lo que sería este coche si se convirtiera en un coche acuático como el de la película de James Bond. Entonces, mucha gente cuando salió este coche hace unos días tuvo la polémica esa, ¿no? De que, no sé, habían metido un coche que realmente no era lo que la gente se esperaba. Tiene una metralleta, bueno, lleva dos adelante que antes os he enseñado, pero tampoco son nada del otro mundo. La verdad es que la gente se ha quejado bastante porque el daño es bastante inútil. Otra de las posibles teorías es que quizás podamos desbloquear alguna función para convertir este coche en acuático a través de la investigación de los bunkers. Ya sabéis que podemos desbloquear cada vez más investigaciones y nos van dando mejoras. Quizás podríamos llevar este coche y convertirle en un sumergible, aunque lo dudo porque igual estaría demasiado chetado, ¿no? Llevar un coche por el fondo del mar. Aquí estáis viendo este, que era el que más o menos metí en el mod, y principalmente es por esto que hago este vídeo, porque encontré este. Me pareció curioso que vierais las dos formas que podrían haber metido los de Rockstar para desarrollar este vehículo, pero bueno, solo han basado el coche en un vehículo terrestre, que por cierto, en el mod el coche tiene cuatro hélices atrás, pero solo se mueven dos, y tampoco funcionan las luces largas. Curioso, si apago las luces y las enciendo tantas veces como pueda, solo va a funcionar las cortas, y se comporta como un submarino. Ahora lo veréis porque me fui a lo más profundo del juego. Ahí estáis viendo lo de las luces, como digo, solo funcionan las cortas. Eso sí, los faros son escamoteables en este coche, en el que estáis viendo del mod acuático, y en el coche también original, el terrestre, pues también son escamoteables, que son estas luces que se levantan, y ya sabéis que no todos los coches en este juego lo hacen, solo unos pocos, y este es uno de ellos. Si alguien está interesado en ver la película donde sale este coche, es una película de James Bond que se llama El espía que me amó, por si la queréis buscar. A mí me gustaban bastante las películas de James Bond, no sé, y los juegos. Otra pequeña curiosidad de este vehículo es que iba a ser una beta de un coche que iba a salir en Grand Theft Auto 4, que se llamaba Prebion, pero realmente nunca salió este coche y lo han sacado ahora en GTA 5, o sea que realmente este coche lo llevaban planeando bastante. Eso dicen. Otra pequeña curiosidad es que este, junto al JB700, que es este vehículo que salía en las misiones donde podíamos tirar clavos y demás, que por cierto yo nunca lo volví a ver, o sea, creo que no se puede después de esa misión usar lo de los clavos, ni encontré mods en absoluto para poder bloquear eso de los clavos. Estaría guay no ir pinchando los coches por ahí, pero son los únicos dos vehículos que parece ser que están ambientados un poco en películas de espías, este y el JB700, seguramente le recordéis. Y sí, esto es lo que pasa cuando bajas demasiado en el mar en GTA 5, que te teletransporta a la ciudad, ¿vale? Por si alguien se lo preguntaba. Y no, en la calle no funciona ese coche, o sea, simplemente es en el agua. Yo pensaba al principio que iba a tener ruedas y que te ibas a poder meter en el agua y yo que sé, ibas a poder conducirlo, pero no, solo se puede conducir en el agua. Una pena, pero bueno, así es como han creado el mod. Y aquí pues vais a ver un poco la conducción de lo que sería este en el juego. Marcos, ¿por qué tienes este coche en el modo campaña si solo ha salido para el online? Bueno, Marcos es mago y sabe arrastrar archivos, ¿vale? Nada, simplemente cogí los archivos del online, los cambié de nombre y los puse a un coche del modo campaña. Entonces así he podido tenerlo, por si alguien se lo pregunta. Y
hay cosas que no funcionan del todo correcto, como los faros que no se levantan, porque bueno, solo cambia archivos y me faltan algunos. Pero como veis, el coche no es sumergible ni mucho menos, ¿vale? Era algo de esperar. Es que mucha gente cuando se compró este coche, como ponía que iba a ser para el agua, porque te podías meter en él, según la descripción del artículo, pues vino aquí a probarlo, pero no pasó nada. Y por cierto, me encantan las físicas de este juego, ¿vale? O sea, rompo el cristal para meter gasolina por ahí arriba, pero no funcionó, ¿vale? O sea, la gasolina parece ser que rebota y le gusta no meterse dentro del coche. Bueno, es un coche quemándose, tampoco nada raro, ¿no? Lo de siempre. Yo me despierto por la mañana y me voy a dar una vuelta a la playa a ver si veo coches quemándose. Sí, ¿a que sí? Yo también. Y la verdad es que no hay mucho más que contar de este vehículo. Simplemente me había gustado enseñaros las dos versiones, que aquí la podéis ver. O sea, hubiera molado que hubiera sido en el juego original, que podíamos haber tenido esta acuática, aunque sea, yo que sé, en el modo campaña. Pero yo que sé, por cierto, mañana también va a salir un DLC en GTA V, o sea, martes. Sí, mañana es martes, no sé en qué día vivo ya. Que se llama Smuggler Run, y por lo que veo en las fotos y demás, veo bastantes aviones que lanzan cohetes y esas cosas, están chulas. Intentaría subirlo, lo que pasa es que no tengo dinero en GTA Online porque me quedé sin dinero, ¿vale? Entonces, no sé si lo voy a poder subir, pero bueno, de todas maneras tengo algunas cosas curiosas preparadas también. Y antes de nada, y acabar el vídeo, porque realmente os quiero dejar de fondo un poco así un gameplay, ¿no? Viajando por las profundidades del mar. Es que mucha gente me pone en los comentarios que por qué ya no subo misterios, que por qué no subo lo de antes y demás. Y a ver, no subo misterios porque no hay ya casi misterios en GTA V. ¿Por qué digo no hay casi? Porque realmente alguno habrá, pero yo no he visto nada. O sea, veo vídeos que quizás ha subido la gente, pero tampoco es plan de copiarle a nadie sus ideas. Igual hay cosas que he visto que me gustaría subir porque yo que sé, alguien lo ha descubierto, pero no sé, me da cosa, porque tampoco soy de alguien que le guste copiarse ese tipo de cosas. Así que realmente tampoco subo cosas de esas por eso, porque no he visto nada que me llame la atención. Por eso de GTA V solo subir mods y poco más, tampoco nada. Quería aclarar esto porque mucha gente está como enfadada conmigo porque no subo misterios. Tampoco veo nada, yo que sé, interesante que subir. Y bueno, como conclusión final de este coche, que la verdad 1.150.000, ¿merece la pena, Marcos, o no? Pues a ver, de ventajas lo único que veo así curioso es que tiene la metralleta, pero como he dicho antes, es bastante poco efectiva. Yo no la he usado aquí porque, como digo, este coche le he metido a través de archivos y no tengo desbloqueado esa opción porque eso solo viene en el modo online. Pero bueno, yo no la aconsejo porque tampoco es que valga mucho la pena, realmente es un coche normal que vale bastante caro y me gastaría ese dinero en otra cosa, porque si por lo menos pudiéramos bucear con él, como el otro que podíamos saltar y abrir un paracaídas, pues tendríamos una función guay. Pero como digo, no se puede meter en el agua ni nada por el estilo, o sea que no lo recomiendo. Y en cuanto a la quedada de GTA V de los coches, que sí, lo dije hace muchísimo tiempo, pero lo he estado pensando y cada vez que lo pienso me vienen muchas dudas, y ya que, ¿cómo podría yo hablar con vosotros a la vez que, yo que sé, estoy con el coche? Porque tampoco es hacer una quedada en algún lugar y ir escribiendo en el chat, oye, venga, venir aquí, cada uno va a hacer lo que le da la gana. Así que he pensado que para hacerlo de la quedada, igual hago un cartel en plan con bastantes instrucciones de lo que la gente tiene que hacer y la gente lo tendría que cumplir. En plan, nos reunimos aquí, vamos a estar 3 o 4 minutos y nos vamos a ir por este recorrido, y yo os pasaría un mapa a la gente que se metiera en esta sesión, donde pues vamos a hacer el pequeño recorrido, luego llegamos a un parking y os daría instrucciones. Así que lo he pensado hacer de esa manera. De momento lo tengo que preparar, espero que esté para septiembre, porque bueno, es que soy un desastre, digo para septiembre igual no lo hago nunca. Pero más o menos lo quería hacer de esa manera, o sea, en plan dar instrucciones precisas, aunque tampoco sé cómo invitar a la gente que quiera participar, o sea, porque es difícil. O sea, vosotros diréis, bueno, yo quiero participar, Marcos, sí, yo como lo sé, o sea, porque la crew está petada, hace muchísimo que no me meto. Yo qué sé, son cosas que me vienen a la cabeza y debería organizarlo de una forma guay, porque quiero hacer una quedada, pero guay, o sea, que mole muchísimo. Me gustaría hacerlo con coches reales, o sea, en plan coches de marcas reales con mods y eso, pero creo que no se puede porque los servers online y eso son un poco difíciles de hacer. Pero bueno, también quería haber hecho la quedada en la vida real, pero bueno, lo estuve preguntando y había bastantes problemas con permisos. Ahora en unos días aquí en mi ciudad hay una, pero no sé si podré ir porque no sé si la harán al final, el parking está como en obras y igual la cancelan. Y poco más, si os ha gustado, pues dejar un like, un comentario, seguirme en Twitter e Instagram para estar informado de todo. Y nos vemos en la próxima. Bye.